El Chevrolet Classic no es otro modelo que el exitoso ya Corsa Classic, ahora con denominación acotada y nuevo diseño. El auto de producción nacional más vendido del país actualizó su imagen exterior manteniendo y hasta reduciendo su precio respecto del modelo anterior. No quedan dudas de que el mercado argentino es un mercado de precios y a la hora de elegir un auto el consumidor se fija en cuánto es el capital disponible y quién ofrece más por ello. En cuanto a motor, equipamiento, diseño, y creo que nosotros tenemos un poquito más en cuenta la seguridad. Así llega el consumidor argentino a una concesionaria con papel y lápiz para saber qué se puede comprar con sus ahorros. Y este Classic es uno de los autos más elegidos por ese perfil de clientes. Un vehículo que no muestra un diseño seductor o impactante, pero que a lo largo de los años se sostiene con argumentos precisos, buen precio, confiabilidad y espacio. Esa es realmente su carta ganadora. Este es el primer restyling del modelo desde que comenzó a venderse en nuestro país y hay que aclarar que solo podemos mencionar y evaluar conceptos relacionados con lo estético, ya que el auto no cambió absolutamente nada en materia de mecánica. Las mayores diferencias se dieron en la trompa, que en líneas generales se acercaron mucho más a las del Aveo, sobre todo en la parrilla, casi idéntica, y en segundo término en las ópticas, que abandonaron ya la forma de gota, por una un poquito más triangular y rasgada, incluso un poco más altas. En la zona baja del paragolpes, que desde ya también cambió, existe una toma de aire cuya moldura incluye la del receptáculo de los faros antinieblas, que, en caso de que los trajera, se encuentra abajo. Los cambios le dieron más elegancia e infunden más respeto, como si se tratara de un modelo más importante o mejor posicionado dentro de su gama. Hasta ahora un rediseño bastante acertado, pero atrás la cosa es un poquito más discutible. La principal modificación se da en los faros, que se hacen extensivos también a la tapa del baúl. Esta, por razones lógicas, también es distinta. En las ópticas traseras llama la atención un faro redondo de color blanco destinado a la luz de marcha atrás y por último también cambió el paragolpe trasero. En los laterales solo son nuevos los emblemas que identifican a las versiones y los guardabarros incorporaron el intermitente. En el interior las diferencias son muy sutiles, se actualizó el logo de Chevrolet en el volante, se agregó una manija de sujeción para el acompañante y muestra un nuevo display para la radio. En síntesis, muy poco maquillaje, poquísimo maquillaje para un interior que pedía a gritos una actualización. La propuesta mecánica del Classic sigue siendo la misma del Corsa Classic, el motor naftero 1.4 litros, 8 válvulas y 94 caballos de fuerza que el modelo introdujo desde comienzos de 2009 y que ofrece el sistema ETC, que está vinculado a un acelerador electrónico que permite lograr diferentes curvas de aceleración controladas eléctricamente y optimiza así el consumo de combustible. Se trata del mismo propulsor que también ofrece el Agile y que en el Classic entrega su potencia máxima a 5.600 revoluciones por minuto con un torque tope de 13,2 kilogramos a 2.800 revoluciones por minuto. Respuesta en el tránsito ciudadano es satisfactoria, especialmente en las marchas bajas, aunque se nota un poquito forzado en ruta cuando se superan los 110 kilómetros por hora. Así se sigue la nueva nomenclatura de Chevrolet para ordenar las versiones de todos sus modelos. La opción LS ofrece una dotación de equipamiento reducida que explica su precio accesible de 43.190 pesos. Carece hasta de equipo de audio, aunque incluye provisiones para la instalación de la radio. La variante LS Pack, que tiene un precio de 47.690 pesos, incorpora dirección asistida y aire acondicionado, además de equipo de audio CD y asientos traseros rebatibles. En el tercer nivel, el LT, se agregan llantas de aleación de 14 pulgadas, alza cristales eléctricos, cierre centralizado y radio con CD, MP3 y entrada auxiliar. Esta versión redujo su precio ya que costaba 50.190 pesos y ahora se vende a 49.490 pesos.
auto argentino récord en ventas del país, del cual tan solo en los últimos 3 años se han comercializado 112.533 unidades. Recordemos que se produce en el complejo automotor que General Motors posee en Rosario desde 1997. Más de 749.000 Chevrolet Classic en sus diferentes versiones fueron producidos allí y comercializados en el mercado local y de exportación. Por eso esta renovación, por más pequeña que sea, resulta una excelente noticia para muchísimos usuarios que a la hora de elegir priorizan el precio y la confiabilidad, argumentos que los llevaron a convertirse en el modelo más importante para la marca en lo que a volumen de ventas se refiere. Llega el momento de la despedida y, por supuesto, como cada semana, el agradecimiento que hayas compartido conmigo esta media hora y, por supuesto, la invitación a que dentro de 7 días nada más, en este mismo horario por Speed, estés compartiendo una nueva edición de nuestro Power Sport. Por supuesto, te invito también a que nos escribas a nuestro mail. Son numerosas las consultas y las propuestas y demás que nos hacen y realmente es muy importante para mí saber qué piensan ustedes, qué es lo que les gusta y, por supuesto, también es muy lindo para mí poder contestarles. Por hoy, simplemente me quiero despedir anticipándoles que tendremos la semana que viene la fecha que se corrió del Superstars en Portimão, en Portugal, una carrera realmente apasionante que vamos a compartir y alguna cosita más que estoy guardando como para que, bueno, tengas una sorpresa al momento de encender tu televisor la semana que viene aquí en Speed. Por hoy, el fuerte abrazo cada semana, el agradecimiento, por supuesto, y mi despedida hasta dentro de 7 días nada más. Chao.